Ay, Virgen Santa. El colirio. Bien, amigos. Temática militar. Yo creo que os va a interesar. Os voy a hablar de los blindados del presente y del futuro inmediato. Y hablo de los blindados en general. Porque esto se va a hacer en todos los blindados. Van a empezar por los tanques, por los carros de combate. Pero cuando terminen, todos los blindados que tenga España van a ser así. Esa era la idea que llevaban antes. Pero con la guerra de Ucrania, pues todo está cambiando. Y más que va a cambiar. Vamos allá. La guerra en Ucrania de Rusia contra Occidente ha demostrado la vulnerabilidad de los carros de combate, los tanques y de todos los blindados. Cualquier soldadito o cualquier persona que sea capaz de cargarse pues un armatoste de estos que te disparan un misil, pues te destruyen carro de combate o un blindado. Eso hace años que se sabe. No creáis que han descubierto ahora el reloj de arena. No, no. Eso hace años que se sabe y hay países que todos sus blindados llevan lo que os voy a contar ahora. Pues eso es lo que va a hacer España, entre otras muchas cosas. Pero van a empezar primero, pues claro, no lo pueden hacer todo a la vez. Pero van a empezar por unos cuantos hasta que lo hagan con todos. Primero los carros de combate y después empezarán con todos los tipos de blindados. Bien, yo esto lo he titulado Los blindados del presente y del futuro inmediato, porque esto se va a hacer ya. De hecho, ya se está haciendo. O van a empezar ya. Los carros de combate van a ser más grandes. En contra de lo que se pensaba hasta ahora, van a ser más pesados, más resistentes, con más poder de fuego y capaces de defenderse ante un ataque de un misil o de varios. Además, serán muy rápidos, llevarán un cañón enorme, dejarán muy poca huella, es decir, serán prácticamente invisibles al radar, sobre ser tan grandes. Además de todas las armas que llevan en el exterior, todas las armas que llevan en el exterior serán robotizadas. Y los tanques ya del futuro inmediato, los nuevos que van a salir, que ya existen, se sabe que Rusia tiene, que China también tiene, pues son como los aviones de sexta generación. Ni los ves, cambian de color, se camuflan, dan una huella como si fuese una bicicleta. Tú los estás viendo por el radar y la huella que te da es como una bicicleta, menos aún. ¿Esto es ciencia ficción? No, amigos, esto es realidad. Supercañones y defensas automáticas. Supercañones y blindaje modular. Todas las principales empresas, entre ellas España, armamentísticas, están trabajando a destajo en esto. El fabricante alemán Rheinmetall está probando un supercañón de 130 milímetros, un añadido histórico que da muestras de lo vivas que están estas armas y que España ha dejado sin mejorar. Esto está desfasado. España está montando, va a montar en esta actualización que le va a hacer a nuestros leopardos este tipo de cañón, 130 milímetros. Ese cañón es una auténtica barbaridad. Para que os hagáis una idea, es prácticamente el mismo cañón que lleva una fragata. ¿Qué quiere decir? Un cañón de 130 milímetros. Primero, que el tremendo
la tremenda arma que le metas dentro, munición que le metas dentro, va a ser más grande. Va a salir con muchísima más rapidez y va a ir más lejos. Con muchísima más velocidad y va a ir más lejos. Como sabéis, yo no entro en detalles, me callo cosas, no cuento demasiadas cosas, pero sí que el concepto se os va a quedar clarísimo. El carro de combate sigue siendo el rey del combate terrestre, aunque para muchos sea un elemento en declive. Eso es un debate que ha existido, que ahora ya no, ya aparece que haya parado con lo que están viendo y con las evoluciones que están teniendo todos los blindados, y especialmente los carros de combate, pues estuvieron a punto de desaparecer. Por ejemplo, el ejército de tierra de la Gran Bretaña estuvieron a nada de dejar de construir tanques, carros de combate. La gran cantidad de armas y tecnología destinadas a su iluminación podría darle la razón, pero sin embargo ningún país, ningún ejército ha renunciado a ellos. La Gran Bretaña al final rectificó y sigue construyendo carros de combate, sigue construyendo tanques y sigue construyendo blindados. Al contrario, esos vehículos han ido aumentando paulatinamente su poder destructivo y frente a sus muchas amenazas se han provisto de eficaces sistemas defensivos cada vez más sofisticados. Ya vais a ver la cantidad de evolución que hay y las cantidades de cosas que existen en la actualidad. Que, por ejemplo, el ejército de Israel, todos sus tanques, todos van así. Lo que no tienen es el cañonazo que le van a meter al Leopardo. Pero que un misil impacte a un tanque israelí es prácticamente imposible. No es imposible, pero es prácticamente imposible. Así que cualquier soldadito que le eche un misil, lo más seguro es que el soldado muera porque el tanque le va a hacer defensa de punto y va a destruir el misil. El arma automática robotizada que va arriba, que es una ametralladora de grueso calibre, te va a soltar solo una bala, inteligente, que al soldado o a los cuatro soldados que hay alrededor de ese tío, los va a eliminar. No una bala, si hay cuatro, pues cuatro balas. ¿Para qué gastar más? Muchos os preguntaréis, ¿por qué es tan difícil destruir un carro? ¿Por qué es tan fácil destruir un carro de combate? Pues muy fácil, porque los cerebros que construyen los tanques, los carros de combate y todos los blindados, pues creen que es suficiente. Ahora se han dado cuenta de que no es suficiente. Pero esto, hay un país en especial, Israel, esto, ellos como Israel no se puede permitir perder una guerra. Esto es obviamente un comentario que me está saliendo ahora. Israel no se puede permitir perder una guerra. Si pierde una guerra, Israel desaparece. Por lo tanto, Israel fabrica armas muy buenas. No tiene una industria tan grande como la española, pero sí que tiene una industria armamentística fantástica. Y aparte, los cerebros, los ingenieros israelíes innovan y lo que innovan lo ponen en práctica. Por eso tienen la cúpula de acero, el de defensa de no sé qué. Y tienen un montón de historias que muchos, llega por ejemplo aquí a España o llega a otros países y dicen, bah, esto es una tontería. Si tenemos aquí lanzadoras de misiles. No, no. Ya visteis, cuando atacó Hamás, ¿sabéis a la conclusión? Echándole, pudisteis ver cómo pasaba. De cada 100 misiles pasaba uno. A la conclusión que llegó el ejército de Israel fue, pues muy fácil, doblemos la cantidad y ya entonces ya no va a pasar ninguno. Estamos hablando de sistemas defensivos, antiaéreos,
de misil tierra, tierra, pero eso también sirve para tierra, aire y tierra, mar. Esos aún no los hemos visto en funcionamiento. Pero los de tierra, tierra sí que los hemos visto en funcionamiento. Y la verdad es que fueron fantásticos. Aquello era la guerra de las galaxias directamente. Jamás echó un montón de misiles. Pasaron dos o tres. El resto no pasó ninguno. Cuando se reunió en la cúpula del ejército israelí, dijeron, pues la solución es tremendamente fácil. Vamos a poner el doble. Y otro, pues posiblemente diría, ¿por qué no ponemos el triple? Y así nos aseguramos de que seguro que no pasa ninguno. Así funciona Israel. En los blindados, en los tanques, hicieron lo mismo. Oye, paz, te han destruido un tanque, pues vamos a buscar una solución para que el tanque, sí, va muy protegido para la Segunda Guerra Mundial o para hace 25 años, pero para las armas que hay hoy en día, no. Un carrista, una persona que va dentro de un tanque o de un blindado, sabe que cualquiera lo va a achicharrar. Y una muerte de las muertes más horribles que hay es la de los carristas, las de las personas que van dentro de los tanques, de los carros de combate, las personas que van en un transporte blindado, porque su muerte es a la plancha, achicharrados, como si pusieses un chuletón a la plancha. Bien, no todo es blanco o negro, si bien es verdad que estamos viendo todos los días como un soldado con un lanzador de misiles de chicha y nabo al hombro te destruye un tanque que vale una millonada, pero amigos, todo tiene su explicación. El 90% de los tanques que destruyen en Ucrania no es que sean ni de cerca los mejores que posee Rusia. Rusia ha utilizado comentarios, ha utilizado y sí, y está utilizando tanques antiguos, incluso tanques de la Segunda Guerra Mundial, pero que son tan buenos que si te pillan de cerca, te pegan un pepinazo a un Leopardo 2, que es el mejor tanque que hay en el mundo occidental, sí, el español. Mejor que el Abrams, mucho mejor, corre más, hace más cosas, más historias y con las mejoras ya ni os cuento. Pues se lo cargan. Pero entre toda esa multitud de morralla, de tanques viejos, pues han colado tanques, carros de combate más evolucionados, carros blindados, de transporte, blindados de logística, de zapadores, entre medio, camuflados, carros mejores, tanques, para que me entendáis todos, tanques mejores, entre ellos otros muy evolucionados y entre ellos los mejores del mundo. Rusia es verdad que los ha decorado, por decirlo de alguna forma, como carros modernos, pero no, no, no. El arte de la guerra es el engaño. ¿Qué han hecho en esos tanques de la Segunda Guerra Mundial que tienen a granel, pero que te sirven perfectamente para asediar una ciudad y machacarla? Sirven perfectamente para estacionar un par de carros ya en un terreno conquistado y que esos carros estén ahí y van a hacer su trabajo. ¿Qué han hecho? Pues como las fallas de Valencia, cartón piedra o con metal un poco, y los han disfrazado como tanques modernos o de los mejores que tiene Rusia. Esas tácticas se llevan utilizando, mirad, en la Segunda Guerra Mundial, voy a
a contar una anécdota, no, una cosa histórica. En la Segunda Guerra Mundial, los ingleses no tenían nada. Estaban más vencidos que la tita, hasta que llegó a Estados Unidos y les llevó un montón de cosas. Les llevó armas, les llevó tanques, les llevó de todo, porque estaba. Yo siempre digo lo mismo. No me explico cómo ese pequeño país existe. No me lo puedo explicar. ¿Qué hicieron los ingleses? Los ingleses, cuando pasaban los aviones de la Luftwaffe por arriba, los aviones espías que lo fotografiaban todo, y ellos detectaban que sabían más o menos a las horas que iban a pasar, pues hinchaban, eran de goma, de plástico, de goma, pues a lo mejor tenían pues divisiones de tanques que eran de goma, de plástico, los hinchaban, eran de juguete, pero claro, en la fotografía que veían los alemanes eran divisiones de tanques. Iban, bombardeaban esa zona y lo que destruían pues eran cuatro latas y plástico. El arte de la guerra es el engaño. Pues los rusos están haciendo exactamente lo mismo. Todos los carros de combates que veis son tremendamente evolucionados. Pues no, que sepáis que la mayoría son de la Segunda Guerra Mundial o un poco posteriores. Pero entre ellos sí que hay de los buenos. De esos no se ha encargado ninguno. Rusia, además, los tanques no están en su ambiente natural. Ya lo veremos dentro de 2 meses o antes, cuando los tanques, los carros de combate, estén en su estado natural, que es son las grandes llanuras y las grandes estepas. Los tanques no van en fila india. Los tanques van en campo a través. Imaginaos, por ejemplo, a 10.000 tanques, pues uno al lado del otro avanzando y disparando todo lo que se mueva. Y detrás 10.000 tanques más. Y detrás 10.000 tanques más. Junto con zapadores, con esto, con otro, 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 con otro. Es muy fácil atacar una columna de blindados que avanza en fila india, que va tremendamente lenta, y aún es más fácil si esa columna tiene cientos de kilómetros. Y aún es más fácil si hay cuatro o cinco columnas interminables. Además, es muy fácil y muy peligroso destruir o que un carro de combate se meta dentro de una ciudad. Porque desde cualquier ventana, pues cualquiera te puede disparar un misil y te puede destruir el carro. ¿Qué creéis? ¿Que los rusos meten a sus mejores carros ahí dentro? No. Por eso hay carros más pequeñitos, hay tanques más pequeños que están especializados en la lucha entre dentro de las ciudades. Los carros, los tanques de batalla que se van a enfrentar a otros tanques y le van a hacer frente a otros ejércitos son tremendamente más grandes. Un tanque que está dentro de una ciudad no tiene por qué alcanzar velocidades grandísimas porque va despacito, se queda parado en mitad de una calle y la artillería. Perdón, la infantería es el que le dice al tanque, dispara a ese sitio, que ahí hay alguien. ¡Pam! Disparan a ese sitio y se cargan lo que hay ahí dentro. Pero son tremendamente fáciles de destruir. Para eso no hace falta un tanque, digamos, por ejemplo, muy evolucionado. Vamos a hablar igual como los aviones, de sexta generación. Con eso, con un tanque de chicha y nabo, te sirve. Te sirve, lo mismo podrían hacer con un cañón, con artillería. En vez de tener un tanque, la ventaja del tanque es que se mueve. Y la artillería también, pero cuesta más. Bien,
Es muy fácil, habría mucho que hablar, ¿eh? Aquí es para hacer una conferencia del copón, pero vamos a ir por encima. Es muy fácil atacar una columna de blindados que avanza en fila india y aún es más fácil si esa columna tiene cientos de kilómetros. Si mi hipótesis es la misma que dicen los expertos, cuando Rusia ataque, de eso que no os ocupa, que no os quepa ninguna duda que Rusia atacará, entonces veréis lo que son capaces de hacer los tanques y los carros de combate. Es que van a pasar por encima. Todo lo que está poniendo a la OTAN les va a pasar por encima. ¿Sabéis lo que es triste? Comentario. ¿Sabéis lo que es triste? Que todos los soldados de la OTAN saben perfectamente que están vendidísimos. Por eso están acumulando armas, 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 misiles, de todo. Pero saben que no pueden hacer nada. Porque antes de que lleguen los tanques, les llegarán los misiles. Y les llegarán los drones. Ellos también lanzarán drones. Ellos también lanzarán misiles. Pero los rusos tienen más. Muchos os preguntaréis, ¿qué es eso? Pues sí, pues eso, amigos, son tanques del presente y del futuro inmediato. Y muchos de ellos ya han llegado a sitio seguro en Ucrania. Comentario. Estos no os destruyen. ¿Por qué? ¿Por qué os preguntaréis, ¿por qué no destruyen estos tanques? Porque no hay ningún enemigo ni lo que llaman la resistencia, que eso es mentira. Mirad, nosotros los españoles entendemos mucho, mucho, según todos los ejércitos del mundo, el mejor país que sabe luchar y hacer guerra de guerrillas o de resistencia, llamadlo como queráis, es España. De eso entendemos bastante. Hay algunas cosas que entendemos bastante los españoles. Pues sabemos que si no hay árboles, no hay montañas, no hay riscos, es tremendamente difícil de que un soldado no sea visto. O que un guerrillero o la resistencia avance, porque te van a ver, simplemente te van a ver. ¿Qué creéis? ¿Que están durmiendo los rusos? No, no están durmiendo. ¿Qué creéis? ¿Que los rusos no han sembrado a una distancia prudencial, a lo mejor de 5 o 10 o 20 kilómetros, con armas, con robots, cañones, ametralladoras y misiles? No está sembrado. Y con radares que te van a detectar, te van a ver y te van a destruir. Y aparte hay soldados. Pues eso, no hay nadie a 100 kilómetros cerca de donde están esos carros de combate de sexta generación o tanques, como queráis llamarlo. En Europa nosotros los llamamos carros de combate. En Hispanoamérica y en muchas partes los llaman tanques. Del inglés tank. Hasta donde se sabe, se ha perdido la comunicación con varios equipos de comandos, fuentes extranjeras. Traducido, ¿qué quiere decir? Hasta donde se sabe, se ha perdido la comunicación con varios equipos de comandos. Traducido, pues que se han acercado demasiado, que los han detectado y los han cazado. Y os voy a explicar qué hacen los comandos. Los comandos reciben entrenamientos específicos para resistir, para aguantar un interrogatorio. Interrogatorio que va a ir acompañado seguro, seguro por fármacos que te van a hacer hablar y por torturas físicas. Los comandos están entrenados, y totalmente preparados, y ellos deciden entre si pegarse un tiro
porque saben que le espera la tortura. Y también saben que más tarde o más temprano van a hablar. Pero después, cuando se miren al espejo, no se van a conocer, porque los habrán cortado a rodajas. No tendrán dedos, no tendrán uñas, no tendrán dientes, no tendrán ojos, no tendrán nada. Los habrán vuelto locos. Los habrán vuelto locos. Así que los comandos también están preparados. Esto es una cosa que no se cuenta, pero yo os lo voy a contar. Los comandos saben, cuando se ven rodeados, deciden en segundos qué hacen. A mí me van a atrapar y me van a torturar. Y me van a torturar para que cante la Traviata, como dice la frase. Pues entonces me pego un tiro y me mato y no sufro. Muchos comandos dentro de un diente llevan cianuro. Hacen clac, rompen el cianuro. Esto, eso también lo llegan los espías. No, eso que sale en las películas, la realidad siempre, siempre es superior a las películas. Traducido, pues que los han cazado, los han encontrado y los han cazado. Sí, digo cazados, porque los cazan. Porque esta gente que se acerca, que son los únicos capaces de acercarse, porque están entrenados para acercarse, pues en este caso Rusia tiene a gente especializada, que también son comandos, que su trabajo es cazar a los comandos que se acercan. Eso que veis en las películas, de que tenéis al francotirador horas y horas en el mismo sitio comiendo chocolatina, es decir, energía. Mirad, de entrada, una cosa que no suelen contar. Todos los soldados, cuando van a la guerra, le meten un montón de vacunas. Los soldados toman un montón de fármacos. Fármacos que te quitan el hambre. Fármacos que te quitan las ganas de orinar. Fármacos que te quitan las ganas de defecar, es decir, de cagar. ¿Veis cómo se utilizan las dos palabras? O aculta y o inculta. Voy a dejar esto en silencio. Ya sé que se está convirtiendo, este móvil se está convirtiendo más ya en famoso, porque creo que lo saco en prácticamente todas mis intervenciones. Pero se lo tenía en sonido, fallo mío. Pues tomando un montón de fármacos para no dormirse, para estar despiertos. Las anfetaminas se inventaron y se utilizaban masivamente en la guerra de Vietnam, igual como la cocaína. ¿Por qué la cocaína, se produce tanta cocaína? Pues porque todos los soldados que fueron a Vietnam llegaron enganchados a la droga, a la cocaína, a la marihuana y a todo. Todos habéis visto un montón de películas de la guerra de Vietnam. Todos los soldados norteamericanos van o colocados de drogas, de fármacos y borrachos y alcohólicos. Todos llegaron con un montón de problemas psicológicos. Bien, esto hoy en día se intenta tratar neurológicamente. El debate de los tanques, sí, tanques no, es un debate que se ha mantenido desde hace años. Incluso estuvieron a nada de desaparecer, pero salieron nuevos ingenios para tanques. Los carros de combate son imprescindibles en los campos de batalla. Entre otras cosas, por dos razones muy importantes. La seguridad psicológica, que le dan a la infantería. Te da una seguridad psicológica al tener tremendo cacharro al lado, tremendo cañonazo, muy bien armado, muy bien blindado, y eso te va a salvar la vida. Y aparte, te proporciona
un sitio para refugiarte ante el fuego enemigo. Tú te pones detrás del tanque y aguantas. Bien, solo había que mejorar el concepto del carro de combate y lo hicieron. La última prueba de todo esto lo ha dado el fabricante alemán Rheinmetall, que ya está probando un supercañón de 130 milímetros, algo que hace tan solo 15 años nos hubiera parecido una barbaridad. Esto está desfasado. Ese cañón ya está probado y ya está siendo instalado. Pero a lo largo de esto, de este reportaje, vais a ver lo complicado que es un cañón de 130 milímetros en un tanque. En un tanque. Eso tiene repercusiones serias en la concepción del tanque. En toda la concepción del tanque, tal y como lo conocemos actualmente. A fin de cuentas, toda la OTAN, España también, sigue con sus Leopard, Challenger, Leclerc y Abrams, exprimidos al máximo, pero en realidad el mismo diseño de hace años. El mejor de todos es el Leopard, y entre todos los Leopard, el mejor, el Leopardo español, las dos versiones que tiene España del Leopardo. La más famosa es el E2, pero también está el 4, que es la evolución del E2. Rusia, sin embargo, dio un salto en su T-14 armada, al que le faltan cosas por pulir. Más correcto sería decir, al que le faltaban cosas por pulir, pero ahí está. Ahora con prisa se acomete el programa MGCS, Main Group Combat System, pero mientras tanto se intenta mejorar algún aspecto como los cañones. Bien, hay que decir que el T-14 Armata está terminado y lo tiene todo, está completito, completito, lo tiene todo, todo, todo. Ese carro de combate, el T-14 Armata, es mejor que el Leopardo español. Es decir, que es mejor que todos los carros de combate que tiene Occidente. Los carros de combate rusos, diferenciados de la OTAN, desarrollaron otros ligeramente superiores. Fijad si tienen carros superiores a los que tiene Occidente, como sus actuales armas de 125 milímetros, el 2A46. Ya tenemos uno, más el Armata, 2. Bueno, va a salir aquí también el Armata, 1. Para los carros T-80, 2. Y para los T-90, 3. Y el mejorado 2A82, 1. 4, de 125 milímetros. Y el T-4, para la Armata. 5 carros de combate que se sepa con toda seguridad que son superiores a cualquier carro de Occidente. De esos no han destruido ni uno. Ni uno. Lo importante es un cañón. Para entender por qué unos cañones son más potentes que otros, hay que fijarse en las características claves, calibre y longitud del tubo. Eso es de libro. En general, un cañón es tanto más potente cuanto mayor es su calibre, ya que su proyectil es mayor, pesa más y lleva más explosivo. La longitud del tubo también es determinante. Cuanto más largo es el tubo, con mayor velocidad sale el proyectil, lo que se traduce en una mayor energía cinética y por tanto mayor poder destructivo o capacidad de penetración. Es decir, que va a salir tremendamente más rápido y más lejos. Y encima, lo que te van a disparar, si te disparan unos pepinos así, pues te los van a disparar al doble de gordos. Pero también te pueden disparar pepinos así. Por este motivo, los cañones del Leopard
evolucionaron del 120L44 versiones A4 y A5 a 120L5 del A6 al Leopardo 2E español, que es el mejor. El problema es que a mayor longitud, y aquí vienen los problemas donde los ingenieros pues se han roto las cabezas. El problema es que a mayor longitud el tubo se ve sometido a mayor presión y se necesita un arma más pesada. ¿Habéis escuchado más? ¿Habéis escuchado bien? Un arma más pesada. El cañón, cuanto más largo y cuanto más ancho, más pesa. Y eso quieres, eso repercute en todo el tanque. Mejor construida, con mejores materiales y que a la postre resulta más cara. La longitud del tubo se expresa en calibres, es decir, la longitud dividida por calibre. Cuanto más largo es el tubo y más ancho es el agujero, para entendernos todos, pues más poder tiene el tanque, el cañón. Pero pesa, y pesa muchísimo, y pesa muchísimo. Así, por ejemplo, el extendido 120L55 sería un cañón de 120 milímetros de calibre y cuya longitud es 55 veces su calibre. Por lo tanto, 6,600 milímetros, 6,6 metros, casi nada, 6 metros de largo, casi 7 metros de largo. Cañonazo, ¿no? Hace tan solo 15 años pensaron un cañón de 130 milímetros para un carro de combate, nos habría parecido una barbaridad en términos occidentales o un invento ruso, pues estos siempre han sido muy dados a incrementar su potencia de fuego a base de aumentar el calibre, solución inmediata, pero que tiene sus problemas, y tanto que tiene un montón de problemas. Ahora no parece tan descabellado, pero sigue siendo enorme. La propuesta de Rheinmetall, sin embargo, es mucho más realista, ya que ha sido probada en un carro Challenger 2, que es el actual tanque británico. Frente al innegable aumento del poder destructivo, hay tres problemas inherentes al aumento del calibre. Pero yo voy a explicar qué explicó lo que le pasó a Challenger 2 cuando le metieron ese cañonazo de 30 milímetros. El tanque prácticamente no podía arrastrar el tremendo cañonazo que llevaba, porque el cañón pesa una burrada. Una burrada. Frente al innegable aumento del poder destructivo, hay tres problemas inherentes al aumento del calibre. El primero es el aumento de peso. El 130 L51 incrementa el peso en unos 400 kilos. Ala, ve sumándole kilos al carro de combate. Sobre el de 120 L55, algo que parece poco, pero es enorme cuando los diseños como el del propio Leopard ya están en su límite de peso. Si tú le añades a un Leopard 400 kilos, así, plan, de golpe, pues vas a tener que aumentar la potencia de los motores para empezar, porque el carro de entrada va a perder una cosa importantísima: velocidad y potencia. Por ejemplo, no va a poder subir las rampas que puede subir en la actualidad, y le vas a tener que encajar dentro del carro, dentro del tanque, pues unos motores tremendamente más potentes. Arreglo la proporción del peso que tú le pongas, pues el carro tiene que tener unos motores pues lo suficientemente potentes para ir sobrado. Sobrado. El segundo es el propio peso de la munición. La munición es más grande, pesa más. Obviamente, mayor y que ya no es manejable de forma manual. Lo que implica que hay que poner un cargador automático, algo que tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. El espacio,
que tienen los cuatro personas que van dentro del carro se reduce. Y ya no van tan desahogados, ya van agobiaditos. Ya van agobiaditos. Porque si tú le metes un cargador automático, porque tú las armas que dispara un cañón, un cañonazo de estos, pues hacen falta tres o cuatro personas, hace falta toda la tripulación del tanque para cargarlo y se tarda un montón, por lo tanto necesita que se cargue automáticamente y encima tiene que ser lo suficiente, tiene que ser inteligente para que el comandante del carro le diga al artillero qué tipo de munición necesita en ese momento, qué tipo de misil o qué tipo de bala va a disparar el tanque. Porque para cada cosa tienes tu munición. Imaginad la cantidad de problemas que genera esto. El tercer problema es que la munición también es más voluminosa, ¿veis? Por lo que o bien se habilita más espacio, torre todavía más grande, o se reduce la reserva de proyectiles. O se hace el carro más grande. Si se hace el carro más grande, pues el blanco es más fácil. Problemas, ¿eh? ¿Cuántos problemas? Pues se está intentando hacerlo todo sin hacer el carro más grande, aunque todo el mundo sabe que porque los han visto ya los carros, los Almata y los carros estos rusos, los buenos, los fuertes, los de sexta generación, por decirlo de alguna manera, y los de quinta generación avanzada, que son, no son tanques, son unas bestias inmensas. ¿Por qué? Porque llevan todo eso. Pero el asunto se va a complicar aún más, ¿eh? Defensa, alarde tecnológico. Si el poder ofensivo del carro moderno no deja de aumentar, también lo hacen sus enemigos. Y hoy en día estos son otro tanque, el combate urbano y sobre todo el misil anticarro. Eso lo hemos visto todos en la televisión, en la guerra que hay en Ucrania. Para ello los carros adaptan sus defensas trabajando en principalmente tres frentes de defensa: pasiva, detección y defensa antimisil. Los carros ya no van a atacar a sol, ya no van a atacar. Y con la metralleta coaxial y con la metralleta automática que hay arriba no tienen suficiente. Porque eso no para un misil anticarro. Así que los carros, la concepción del nuevo carro, que ya existe, ya hay carros así, Israel todos lo llevan. Y ese es el sistema que va a poner seguramente España, porque es el más probado. Hay otros, pero no están tan probados. Esos han entrado en combate y están probados. Pues los carros van a tener la defensa pasiva, que incluye el tradicional blindaje en diferentes tipos, reactivo y placas mejoradas, tipo sándwich o choc ham, que funcionan a base de diferentes capas que disipan la energía del proyectil. Eso ya lo llevan un montón de carros de combate. Los carristas dicen que nada sobra, que nada es suficiente para la protección. Pero aprovechando el blindaje de los buques, alguien o algunos ingenieros se han preguntado, oye, ¿por qué no aplicamos la protección del blindaje de los cascos de los buques de última generación? Ejemplo, comentario, que me está saliendo ahora. Gerald Ford, que no se sabe eso cómo está, pero se sabe que aguanta el impacto de varios misiles. Estamos hablando de misiles
¿Sabéis? De misiles que te lanza una corbeta o te lanza otro buque. No estamos hablando de un misilito que te echan al hombro. ¿Por qué no utilizamos el mismo blindaje? Problema. Que te duplica el peso del carro de combate. Fijaos, si el cañón ya te aumenta el peso del carro de combate. El blindaje te aumenta el carro te duplica el peso del carro de combate. El sistema automático de cargador de armas, más peso. Las armas, más peso. Traducido, el carro va a ir a pie. La velocidad va a ser de 3 kilómetros por hora. Así que hay que inventar ya. Hay que encajar dentro de un tanque, de un carro de combate, de los que hay construidos, que hay miles, pues unos motores brutales, brutales, que te multipliquen la fuerza del carro de combate, el empuje del carro de combate, pues que sean pues 10 veces más potentes que el tanque sea. No, no que sea igual de rápido y que tenga la misma fuerza, sino que tenga el doble de fuerza y que sea el doble de rápido y que te suba una montaña o que te suba un desnivel espectacularmente, pero vamos, sin, pero todo eso con un montón de kilos más. Se trabaja en mejorar lo existente, en añadir más blindaje con el problema de las limitaciones de peso y pérdida de movilidad. Lo que termino de decir. Lo suyo hoy en día es ir a blindajes modulares con los que se consigue adaptar el equilibrio movilidad-protección a las circunstancias de combate. Bien, para la detección se trabaja a su vez en los aspectos limitar la detección y el ocultamiento. La mínima huella. El tanque tiene que intentar no aparecer en los radares. Y mira que los radares también han evolucionado. Pero sigamos con el peso, que aún no he terminado con el tema del peso. Con todo esto que he estado contando yo, sin profundizar, el tanque prácticamente pues no va a duplicar su peso, pero por ahí va a estar. Por lo tanto, el trabajo es fantástico y apasionante, porque le vas a tener que colocar en el espacio del carro de combate, y pongo de ejemplo el Leopardo español, E2 español. Ahí en ese espacio donde van los motores, le vas a colocar en ese espacio unos motores que quintuplican la potencia o más del carro de combate, para que puedan aguantar el cañón, el peso del cañón, que el cañón te pesa más de 1.000 kilos. Las armas, que te pesan de entrada el doble. El cargador, que te pesa una barbaridad. Todo lo que lleva el tanque dentro, todo lo que es el tanque en sí. Y toda la protección del tanque. Y aparte todo lo que viene ahora. Bien, la detección se trabaja a su vez en dos aspectos. Una, limitar la detección y el ocultamiento. Pero hay más. Parece lo mismo, pero son cosas bien distintas, aunque ambos conceptos se basan en una obviedad. No se puede destruir un vehículo que no se ha detectado. Hay que intentar que sea lo más invisible posible. Ejemplo, se sabe que los carros de combate, Beluga creo que se llama, el Armata, y creo que hay otro que se llama el Beluga. Estos se sabe que cambian de color. La pintura, no saben qué le han metido ahí, cambian de color. Si estás en una estepa,
Pues oye, como la hierba de la estepa. Si estás en otro sitio, pues oye, como en otro sitio. Y un descansito porque me están llamando de teleasistencia, los del botoncito rojo. Un segundo. Ay, Dios mío. Bueno, pues todos los días, comentario. Todos los días te llaman por teléfono varias veces, dependiendo de cómo te vean. Si te ven mal, pues te llaman más veces. Si te ven más o menos bien, todos son psicólogos. Te graban la conversación. Estoy hablando de la caramba, de la teleasistencia. De la teleasistencia. Apretas el botoncito inmediatamente para hablar. Te llaman todos los días, como mínimo una vez. Si te ven mal, por lo que sea, que estás de bajón o triste o lo que sea, te pueden llamar. A mí me han llegado a llamar hasta 8 veces, 6 o 8 veces, no las he contado. Y nada, y te hacen pues todos los días una llamada, todos los días una llamada. No sabes exactamente a qué hora te llaman, o me han llamado ahora, pues mira, pues a jugar, pues nada. Pues ya está el trámite hecho. Es una maravilla esto, la verdad. Si necesitas cualquier cosa, esto. Y aparte, como son psicólogos, pues si necesitas hablar, aprietas el botoncito, le das al botoncito, y entonces, si... Mira, también me ha pasado que he necesitado a veces, pues, hablar, porque sabéis que mi vida personal es un desastre mayúscula. Pues... A veces necesito hablar y como estoy solo, siempre estoy solo. Hoy he tenido la visita de mi hermano, siempre estoy solo. Y el otro tiene cáncer, el pobre, pues. Pues hoy es un día para mí feliz porque viene mi hermano y estoy con él, nos hacemos un café, estamos ahí una hora, hora y media hablando, y después él se va y yo pues a mi vida normal. Pero si te ven que estás así de bajón, ellos te llaman y se preocupan muchísimo por ti. Y si estás mal de salud también, si ellos notan que estás mal, en estos días que estoy peor, mañana estaré peor, pasado estaré peor, hasta el miércoles que me van a reparar. En fin, la vida es así. Bien, sigamos con el tema. Estamos hablando de carros de combate, de tanques. No sé si voy a repetir el párrafo o lo que sea. Sé que os estaba haciendo un comentario, pero no me acuerdo. Parece lo mismo, pero son cosas bien distintas, aunque ambos conceptos se basan en la novedad. No se puede destruir un vehículo que no sea detectado. Y ya sé lo que el comentario que estaba haciendo. Hay tanques, carros de combate rusos, que se sabe que cambian de color. Como las películas de ciencia ficción. Mira, os voy a poner el ejemplo de una película. Que no recuerdo ahora cómo se llama. Caramba, Depredador. Depredador. Ese que hay un tío que tiene una cara súper fea, que va cazando humanos, que se camufla. Pues eso hace. Sí, amigos, sí. La ciencia, la tecnología militar, va tremendamente, va como unos 50, 60 años por delante de lo que tenemos el resto del mundo. Cuando me refiero al resto del mundo, me refiero del resto de los seres humanos, del mundo civil. Mirad, ordenadores ya existían en la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, un ordenador no cabía en esta habitación, pero sí que hacía un montón de operaciones. Internet existía poco después de la Segunda Guerra Mundial. Fijaos lo que tardó en llegar Internet. Pues imaginad lo que tendrán hoy en día. Para limitar la detección existen unos conjuntos de redes de camuflaje a medida de cada tanque, como los sistemas Barracuda. ¿Veis? Como yo sabía algo. Barracuda.
que no solo ocultan o camuflan el vehículo de la vista, sino que disipan su calor haciéndolos invisibles a los sistemas infrarrojos. Y también cambian de color. ¿Cómo lo hacen? Ni puñetera idea, pero lo hacen. Pero lo hacen. Y ese es el gran quebradero de cabeza del mundo occidental. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Los norteamericanos se acercan, pero no lo han conseguido. España también se acerca, pero no han conseguido la perfección, porque ellos directamente, tú estás mirando, yo qué sé, el armario aquel, y delante, pues imaginad que hay un tanque de estos, y tú lo que estás viendo es el armario, pero delante está el tanque, y tú ves, y tú ves a través del tanque el espejo, pero lo que es el, forma parte, es una historia súper complicada. Pues eso los rusos lo han conseguido, y los chinos también, Occidente no. Bien, la ocultación es para entendernos como una tinta de calamar. Una vez el vehículo ha sido detectado o atacado, unos sistemas automáticos lanzan una cortina no solo de humo, sino de partículas que además de ocultarlo de la vista, desdibujan su imagen térmica. ¿Cómo os habéis quedado? Es que estamos hablando de la guerra de las galaxias. Estamos hablando de Star Wars, bueno, de lo que sea. De Star Wars y de la otra, esta es de las orejas puntiagudas. De Star Trek, es que esto es el futuro. El futuro, no, es el presente, amigos. Lo que asusta es que no es el futuro, es que es el presente. Ejemplo, de esto los equipos de la francesa Nexter adaptables a todo tipo de blindados. Se acercan mucho, muchísimo, muchísimo, pero no son tan perfectos como los rusos, ni los chinos, que directamente ni te dan marca de infrarrojos, ni te dan marca de nada, es decir, que el radar no te lo detecta y encima lo tienes delante y no lo ves. Jodido, ¿verdad? ¿Cómo vas a destruir un tanque que no te ve, que no lo ves, pero ellos sí que están, te están viendo a ti? Ejemplo, imagina que tú eres un soldado que vas con tu bazooka o te vas con tu fusil y vas por medio de la estepa y te pegas un golpe y haces rock y te caes de culo porque has chocado contra un blindado, contra un tanque o contra un carro de combate. Y oyes ¡plum! Y ya no estás, y ya estás en el cielo. O a lo mejor no oyes ni ¡plum! Porque igual también tiene la posibilidad, ya que llevan tantas cosas, pues tienen la posibilidad de dispararte con armas, con silenciador. Pregunta que me hago yo, ¿cómo serán los silenciadores del futuro inmediato? Simplemente nos huirán. Será como... ¡buah! Increíble. Lo sofisticado del complejo y caro son las defensas antimisil o APS, Active Protection System, sistema de protección activa. Qué bien sé traducir yo el inglés, sobre todo si lo tienes escrito. El objetivo es evitar que el misil impacte en el carro destruyéndolo antes. Para ello, esto a mí me ha dejado roto. Esto a mí me ha dejado roto. Si todo lo que el ser humano crea para destruir a la raza humana lo hiciera para que la raza humana viviera mejor,
era mejor y en paz. Dios mío, estaríamos viviendo en un mundo feliz, nunca mejor dicho. No habría ni enfermedades, todo el mundo viviría muy bien, habría una calidad de vida espectacular, no existiría la pobreza, ya habría coches que volarían y que ya habría un montón de cosas. Es que yo no me lo puedo imaginar. Imagina si todo lo que se dedica al armamento se dedicara para la paz, para el bienestar de la raza humana. Y cuando digo de la raza humana, hablo de todo el mundo. De todo el mundo. Sería maravilloso. El objetivo es evitar, esto a mí me rompe mucho, ¿eh? Protección activa. El objetivo es evitar que el misil impacte en el carro destruyéndolo antes. ¿Habéis oído bien? El tanque y los blindados del futuro inmediato ya existen y la prueba la tenéis en los tanques y los blindados israelíes. Todos llevan esto. Evitar que el misil impacte en el carro destruyéndolo antes. Pero encima el asunto se complica más. Para ello el vehículo se dota de una serie de radares y sensores repartidos por su periferia. Estos sensores detectan el misil entrante y se lanza una granada de fragmentación que lo intercepta y destruye. A ver si lo consigo explicar bien. Clarito, para el que lo entienda yo también. Vamos a ver. El radar, el tanque, es como mi coche. Que mi coche lleva un montón de sensores rodeando todo mi coche. Ese es mi coche. Entonces, cuando yo me acerco a cualquier cosa demasiado, el coche empieza a pitar. Y mi coche tiene una pantalla grande y delante de mí hay otra pantalla. Y ahora te digo, joder, ¿qué auto, qué carro tiene este? Bien, el mismo que tiene Rafa Nadal. Sí. Pero ¿para qué me sirve si no me cabe la silla de ruedas? Pues bien, necesito un acompañante porque tengo, bueno, en fin, historias. Cuando me lo compré, aún no iba en silla de ruedas. Pero solo había cuatro en España. El de Rafa Nadal, dos más y el mío. Y encima el mío era especial. Mío solo había uno, porque el mío estaba adaptado a mi gusto al mismo coche que anunciaba Rafa Nadal en la televisión y el mismo que tenía. El más alto de la gama de esa marca. Y concretamente de esa marca, de esa clase de coche. Os digo que yo podría tener delante de mi casa un coche de altísima gama, pero como a mí no me gusta hacer ostentación, yo tengo un coche que podría tener delante, pues tremendo coche impresionante, carro impresionante, y tú pasas y ves un utilitario normal. De normal no tiene nada. Y la gente que entiende de coches cuando han pasado han dicho, joder. Y cuando han subido, han dicho, joder. Eso es lo que hay. Claro, al final le limité la velocidad porque en España está tan limitado todo que para qué quiero que el coche vaya a 350 kilómetros la hora. Para que me metan en la cárcel, pues no, limité la velocidad. Ya está. Limité la velocidad y aparte yo le puedo programar a la velocidad que va el coche. Bueno, no estoy hablando de coche, estoy hablando de los sensores que lleva mi coche. Pues el tanque lleva lo mismo. Lleva un montón de sensores por todo el carro, por todo el tanque, por todo el blindado, que te detecta si te lanzan un misil.
y el tanque te destruye el misil a unos 10, entre 10 y 15 metros antes de que impacte en el tanque. Pero aquí viene el cerebro tremendo de los ingenieros. Como habéis visto, lo que te echan es un misilito pequeñito de fragmentación. De fragmentación es un misil pequeño que te echa pues la mitad de esto, que te va a destruir el misil que tú le has echado. Pero lo justo y necesario para que la infantería que va alrededor del carro de combate, del tanque, no resulte herida. Es para alucinar. Es para alucinar. Y no falla. Porque te lanzan siempre tres. Tú lanzas un misil, ¡paf! Automáticamente. Eso va por, eso no, ahí no, no actúa el hombre, eso actúa el robot. El robot. Por lo tanto, podemos deducir que dentro del carro va un ordenador cuántico. Por lo tanto, más peso. Porque estamos hablando de una tecnología brutal. No será un ordenador cuántico como el que lleva un buque de guerra, pero va a ser un ordenador cuántico. Por lo tanto, imaginaos los cachos de los tremendos motores que tiene que llevar y la tremenda energía que tiene que llevar ese tanque. Y para, hay que adaptarlo, hay que encajarlo dentro de un leopardo. ¿Qué mente tienen los ingenieros, Virgen Santa? ¿Qué cerebro tiene esta gente? Bien, entre los sistemas con buena reputación está el TROPI israelí. Es el, AD, el ADS alemán y el ARENA ruso. El más probado de todos es el israelí. Ha entrado en combate un montón de veces y la verdad es que no veréis un carro de combate o un blindado israelí que haya sido alcanzado. También es verdad que jamás no luchan contra ejércitos fuertes, porque los ejércitos fuertes ya los derrotaron. Los APS funcionan con una gran eficacia, pero también tienen sus puntos débiles. Por un lado, las antenas, sensores y tubos lanzagranadas situados en el exterior son vulnerables y además la munición es limitada. Una vez usada, el carro debe retirarse o quedar desprotegido. Bien, esto ya es solucionado. Porque es que yo estoy tan, yo creo que se nota que estoy disfrutando haciendo la reacción. Porque a mí me encanta, también la ciencia me encanta muchísimo, aunque no soy de ciencias. Pero yo pienso en los cerebros, en la gente que ha ideado estas cosas, Virgen Santa, son genios. Resulta que cada cosita de esta que está repartida por todo el carro de combate, y duplicada y triplicada, y triplicada, porque estamos hablando de que o te matan uno, por lo tanto, aparte del blindaje, la protección del tanque. También llevan mini cargadores automáticos. Pero no tienen munición sin fin. Te lanzan tres, pero creo que tienen, no sé si son tres o seis disparos, pero siempre triples. Y no lanzan todos a la vez, es decir, por donde te viene el misil, donde te va a impactar el misil, ¡puf! Por ahí te salen los tres. A todo eso, todo el carro, eso sí, todo el carro echa humo. Es como el calamar, echa tinta, ¿no? Echa tinta, pero encima
El humo que echan va con una especie de metales, no sé de qué tipo de material, que eso crea distorsiones magnéticas, aparte de que el tanque también crea distorsiones magnéticas para que el misil se desvíe. Con que se desvíe un poquito, ya pasa rozando el tanque. ¿Por qué bombitas de fragmentación? Porque si tú te viene un misil antitanque, que no es nada del otro mundo, es como mi brazo, no es más grande, fijaos que se lo cargan en el tubo, vosotros lo habéis visto, pues te va a repartir pues un montón de cositas así, eso va a fragmentación, pues te va a hacer, te va a ocupar, pues a lo mejor si te echa tres, pues te va a hacer 3 metros cuadrados por donde va a pasar el misil, que seguro que te lo van a destruir. Y encima el tanque se cubre todo de humo, él y su alrededor. Y encima, al echar eso, el tanque, el carro de combate, produce unas distorsiones brutales para desviar el misil. Y encima más. Tres metros como mucho, o 1 metro como mucho, es que exactamente no lo sé. Lo mínimo imprescindible para eliminar el misil y no herir al soldado de infantería que va junto al tanque. Porque los soldados de infantería son imprescindibles para defender al tanque, entre otras cosas. Y para matar a los otros soldados, para matar al enemigo. ¿A qué es alucinante? ¿A qué es alucinante? Bien. Cuando se le termina esa, todo eso, si tú quieres tener el tanque protegido, el tanque lo que tiene que hacer es retroceder, retroceder, como seguramente va a llevar otro tanque al lado, pues ese tanque ocupará su sitio y ese tanque retrocederá a lo mejor 500 metros. Y ahí le van a recargar en 3 minutos, le van a recargar todo. Ahí está la logística. Siempre se ha dicho que para que un soldado luche y dispare, necesita 10 de logística detrás. Bien. El Leopardo español, modernización urgente. Vamos a hablar ante lo que nos interesa. Hecha toda la explicación, fijaos, 1 hora y 12 minutos explicándoos cómo son las cosas. El Leopardo 2E, superior a su equivalente Leopardo A6 alemán, llegó al ejército a finales del 2004. Cuando estaba más evolucionado el Leopardo, el alemán, el A6, entonces España fue cuando hizo la compra masiva de Leopard y los españolizó todos. Los mejoró y actualmente de todos los leopardos del mundo el mejor es el leopardo español. No porque yo sea español, es porque lo dice todo el mundo. Todos los ejércitos del mundo. El mejor carro que hay en Occidente es el leopardo español. Español. Superior al Abrams. Al último Abrams que haya salido. Pero los españoles no venden el Leopard español. Te venden el Leopardo, porque es constructor también de Leopardo, pero el E no. Tú quieres la versión española, no la venden. Entonces, durante unos 4 años, España tuvo el mejor o uno de los mejores carros de combate del mundo. Los Leopardos españoles van a ser totalmente modificados. Esa es la noticia. Los Leopardos españoles van a ser totalmente modificados. Todos. Todos. Pero obviamente no van a cogerlos todos y los van a restaurar todos a la vez. Primero vendrán pues 20 o 40, es decir, una división, te la modernizarán con todo lo que he explicado antes. Para nuestros leopardos, lo fundamental es implementar un sistema de protección activa que podría ser tanto la Trophy como el ADS. Va a ser la Trophy, seguro, seguro.
Es caro, pero se debería de instalar en casi todas las unidades. En casi todas, no, en todas. Pues hoy por hoy nuestros tanques están muy desprotegidos frente a los misiles. Sí, señor. Bien, ¿qué va a hacer el ejército de tierra español? Y sobre todo, la parte blindada del ejército español. Y vamos a empezar por las cosas que disparan. Por los tanques, por los carros de caballería y cosas de estas. Y también algunos transportes de tropas. También van a tener la capacidad de poder lanzar misiles tierra a tierra, tierra a aire. Van a llevar por lo menos unos entre 6 y 12 misiles. Y también van a llevar entre 6 y 12 o 10 drones. Más o menos la mitad serán de vigilancia y ataque y los otros directamente de ataque. De ataque y defensa del carro. Y acordaos, acompañaditos de leoparditos. De leoparditos. Igualmente se debería adquirir una serie de conjuntos tipo barracuda que no serían necesarios para todos los vehículos. Para mí, todo es necesario para la protección de cualquier soldado español. Esa es mi opinión. La vida de un ser humano y de un soldado español, ante todo, cueste lo que cueste. Pero el barracuda no te lo van a vender, obviamente. Si España es enemigo declarado de Rusia, pues has perdido, amigo, has perdido la oportunidad de comprar. Mirad, comentario que me sale ahora. Yo ayer estaba viendo un reportaje sobre la India. La India le compra indistintamente a Rusia y a Estados Unidos. Como digo yo, si tú vas con dinero, mirad, la India no tiene Apaches. Tiene el helicóptero este maravilloso ruso y tiene un montador, que es muchísimo mejor el que tiene dos aspas. Que en caso de que reciban un impacto, son aviones de ataque, que van en primera fila, van los tanques y por arriba van los drones y detrás inmediatamente o por arriba o por abajo van esos helicópteros. Pues si un helicóptero de estos, de doble aspa, es que no recuerdo cómo se llaman, rusos, es alcanzado, las aspas, ¡pum!, saltan en pedazos y los pilotos de los helicópteros, esos helicópteros, saltan en paracaídas. Es el único helicóptero del mundo que los pilotos tienen la posibilidad, tienen un 90% de posibilidades de salir ilesos. Ilesos. Un Apache ve un helicóptero de esos y sale huyendo. Porque van tremendamente más armados, llevan más armas, más misiles y desde más lejos te alcanzan y te derriban un... Vamos, los rusos cuando construyen armas las construyen gordas. Que disparen armamento muy gordo. Eso que dicen, es que la propaganda norteamericana, vosotros sabéis que yo soy esto no es ironía, yo soy un gran admirador de la propaganda norteamericana. Todo es inderribable, inundible y no sé qué. Mentira. Un Apache ve un helicóptero de estos, da media vuelta y se va. Porque sabe que está más vendido que la tita. Sí, han derribado, claro, es que te han pegado un tremendo misilazo. Misilazo. Pero vais a ver que en el momento en que Rusia se ponga seria y te suelta y empiecen a soltarte grandes explosivos, BAM, o otro tipo de explosivos superpotentes, todo lo que haya en un radio a lo mejor de 10, 20 kilómetros va a desaparecer. Y eso no deja, eso se llaman bombas limpias, eso no deja radioactividad. Pero te mata a todo bicho viviente que hay por ahí.
a todo ser humano, gato, perro, todo lo que hay, todo te lo matan. Aparte hay otras que no derriban ni los edificios. Si están derribando edificios en estos momentos es porque Rusia lo que está haciendo es psicológicamente martirizando a los que están ahí dentro. Los está volviendo locos, locos. Los que sobrevivan serán hechos prisioneros y esos van a ser después los que van a reconstruir esas ciudades. Pero van a terminar como una carretera. Bien. Otro aspecto a mejorar es la capacidad en el combate urbano. Se necesita. A lo que se va en el combate urbano son a robots directamente. Ahí ya se ha demostrado que un tanque, que un blindado, que un carro de combate es tremendamente fácil de destruir. Por lo tanto, lo que vas a meter tú es un leopardito, totalmente robotizado y con inteligencia artificial. Con mucha óptica, con muchos radares y cosas de estas. Cosa que se mueva, ¡pam! Le van a disparar. Se le terminan las armas, va a llegar otro leopardito. Se le terminan las armas, se le termina la munición. Antes de que se le termine, va a llegar otro leopardito o dos leoparditos o los que necesite. Que ese leopardito está recibiendo fuego intenso por muchas partes. Va a llamar a drones y a leopardos, todo robotizado. Y los soldados que entren van a ser robots. Sé que muchos estáis con la boca abierta, pero eso existe y eso lo vais a ver. Para ello sería preciso modificar todos los carros sustituyendo la ametralladora de la escotilla del cargador por un sistema de arma remoto. Caramba, si existe, España tiene un montón. Yo estaba convencido que los Leopardo E la llevaba, pero he estado mirando un montón y aparte otra cosa. Mirad, yo he visto imágenes de carros rusos, de carros, de todos los carros de Occidente. De todos los carros. Los únicos en que los tripulantes, es decir, que el comandante del carro y el tirador van los dos fuera del carro, medio cuerpo fuera del carro, son los españoles. ¿Qué pasa? ¿Que sois gilipollas? ¿Sois tontos? ¿Sois idiotas? ¿O no podéis ser más inútiles? ¿Por qué el resto del mundo va dentro del carro? No llevan la cabeza fuera del carro. Porque si estás dentro del carro, no te van a volar la cabeza. Vamos a ver qué puede pasar. Voy a hacer una recreación de esto. Imaginaos el Leopardo 2 español, el mejor tanque del mundo occidental, ¿vale? Reconocido por todos los países del mundo, incluso por Estados Unidos. Todos los demás países del mundo, los carristas están dentro del tanque porque están protegidos, porque tienen una óptica espectacular y lo ven todo. Tienen un montón de cosas, de aparatos, de pantallas, de información que lo tienes todo. Y solo ves, y eso, la imagen, creo que os voy a colgar la imagen esta. Y ahí están haciendo maniobras, es decir, que están haciendo maniobras de guerra. Es como si estuvieran en la guerra. Pues tú. Vais a ver dos carros Leopardo 2 E español, donde en los dos carros se ve al comandante del carro y al que dispara, al que dispara, los dos fuera del carro, con la cabeza, con medio cuerpo fuera del carro. Y ahora os voy a hacer aquí la recreación. Imaginaos
que están en una batalla real. Imaginad que están luchando en una guerra. Pongamos en la guerra de Ucrania, o en la guerra de Ucrania no, porque ahí no van a entrar. Cuando ataquen los rusos, que vayan así. Cualquier francotirador que sea bueno, a 1500 metros te va a volar la cabeza. Imaginad que va Paco y José Luis. Paco es el comandante del Leopardo y José Luis es el tirador. Y van hablando los dos. Oye, ¿has visto el partido de fútbol esto que no sé? ¡Coño, Paco! ¿Tu cabeza? ¿Dónde está tu cabeza? Y el conductor ve que cae el cuerpo dentro del carro sin cabeza. ¡Paco! ¿Y tu cabeza? ¡José Luis! ¡Pum! A José Luis ha quedado sin cabeza. Y José Luis dentro. Ya se han cargado los dos. Pero como somos tan idiotas, seguramente el conductor del carro va a abrir su escotilla, va a sacar su cabeza a ver de dónde han disparado. ¡Plom! Le ha caído la cabeza. Y el otro, que es el no sé qué, va a salir a decir, hijo de puta, al que ha disparado. ¡Pam! Le han volado la cabeza. Y ya han matado cuatro, a los cuatro. Ya tenemos un tanque que vale una millonada y los cuatro carristas muertos. Y lo mismo al tanque, al otro tanque que va al lado. Esto los oficiales no os habéis dado cuenta. Que los blindados se han hecho así para que los carristas vayan dentro, no vayan fuera, para que sus novias o sus novios los vean y digan, mira, eso es mi novio, oye, mira. ¿Son imbéciles o qué? ¿Salen para que los grabe? ¿Les han dicho que salid y que os grabe? Porque yo no lo entiendo. Esta gente sabe, y ya me dirijo a los coroneles y a los generales, a los que mandan. Vosotros no sabéis que hay robots que a entre 5 y 10 kilómetros te disparan una bala así de grande y no falla, que te apuntan, que va apuntada, que va guiada por infrarrojos, por rayo láser, y la bala es inteligente y te revienta, es tan fuerte el impacto que no te vuela la cabeza, te va a volar de aquí, te lo va a quitar y no vas a oír ni el ruido de la bala. Eso existe. Los campos están sembrados de combate de ese tipo de armas. España tiene. ¿Qué hacen esos fuera del carro de combate? ¿Qué? ¿Van a ver mejor? ¿Qué van a ver mejor? ¿Qué van a ver mejor? Con el sistema de óptica que tienes. Que tú no hace falta ni que aprietes un botón. Con la voz le dices a la óptica, le dices, aumentalo el doble. Y te lo aumentan al doble. Míralo en tal sitio. Tal sitio, más a la derecha, más a la izquierda, esto, aquello, lo otro. Me parece simplemente ridículo y muy poco profesional por parte de los oficiales, por parte de los suboficiales y por parte de los idiotas estos que van en un carro. Esa gente tiene que ir a pie. Y hay que poner a profesionales que manejen una máquina que vale una minimal, que vale un fortunón. Y a los oficiales que le quiten por lo menos un galón, ¿no? O dos, o tres. Que los degraden. Porque esto que estoy diciendo yo lo tendría que haber dicho de entrada, si es el coronel, si es el general, pues que le quiten galones y medallas.
Y a esos tíos, en vez de ir dentro de un carro, que vayan a pie al lado del carro. Así toman el aire. ¿No queréis tomar el aire? Pues tomad el aire. Cargados con la mochila. Así, en vez de ser carristas, pasáis a ser infantería. Por estúpidos. Bien, también hay que equipar un mínimo de vehículos con un equipamiento similar a los TUS, Tank Urban Survival Kit norteamericanos, que incluye blindaje modular, blindaje adicional en el suelo, antiminas, cámaras integradas de visión 360 grados y otras mejoras interiores como el asiento del conductor colgado del techo en lugar del actual anclado en el suelo. ¿Os dais cuenta de lo que lleva un blindado bien hecho? Yo estaba convencido de que los leopardos iban colgados del techo. ¿Por qué van colgados del techo? Porque un tanque, los tanques de hoy en día, los carros de blindados de hoy en día, pisan una mina, no pasa nada. Sí, te van a dejar medio sordo, pero un rato, pero tú sigues. Además, estás entrenado para eso. Aparte, para eso llevas los tremendos auriculares con tu micrófono para comunicarte y en el caso de que te estalle un pepinazo debajo de tu carro de combate, no te reviente los tímpanos. Ese es el misterio de que lleven auriculares. De que lleven auriculares. Ese es el misterio, el único misterio. Porque si te pones tapones, no escuchas. Eso también aumenta el peso del carro. Todo lo que se le ponga al carro, todo aumenta el peso del tanque. Por lo tanto, si yo sigo rompiéndome la cabeza con cómo vas a meter motores que empujen 10 veces más, que te puedan subir pendientes espectaculares y que el carro cuanto más rápido vaya, más difícil es que le acierte. Para complementar el kit urbano también sería necesario dotar algunos carros de pala empujadora para eliminar obstáculos y un kit de arados o rodillos barreniles. Eso existe, eso España lo tiene, eso los leopardos lo tienen. Eso es de quita y pon. Claro, cuando tú entras en batalla, si entra, por ejemplo, creo que un batallón son 35 o 40 carros o tanques, pues por lo menos 10 van dotados con eso. Pero también van acompañados, primero, delante, van los zapadores. Esos vehículos zapadores tan maravillosos que tiene España y que ha copiado medio mundo. Eso aguanta todo. Todo. Tú le echas un misil. Y eso aguanta el misil. Pues eso también deben de llevar ese tipo de protección. Por lo tanto, hay que meterle los motores para hacerlos aún más grandes. Estos equipos, al igual que la lucha urbana, serían de quita y pon. Y bastaría con tener equipada una sección para el combate urbano más otra con arados por batallón, es decir, 4 más 4 carros. Pues bueno, vamos a doblarlo. Más vale que zozobre que no que zofalte. Más vale que sobre que no que falte. Y todo esto aumenta el peso del carro. Y todo esto repercute en los motores del carro. O del blindado. Esto a nivel global permitiría al ejército. Ahora veremos los leopardos equipados para cualquier escenario. Comentario. Las defensas activas no deben de afectar a la infantería que acompaña al carro de combate o al blindado, el tropi o el trophy, trofeo, del idioma inglés trophy, mira. E igual, nunca te acostarás sin aprender un palabra más o un significado más. E igualmente conocido como ASPRO A. Es un sistema de protección activa, Active Protection System, APS, diseñado para complementar el sistema defensivo de los vehículos de combate de blindaje ligero y pesado, creando una barrera que intercepta y destruye misiles, granadas propulsadas con una onda de
con una onda de choque. El diseño incluye al radar de control de tiro ELTA, el M21331 en las bandas FG, con cuatro antenas de paneles planos montadas en el vehículo con un campo de 360 grados de visión. Trofeo es el resultado de 10 años de investigación conjunta entre la industria Rafaelí y el grupo ELTA de las industrias aeronáuticas israelíes. Referencia: el campo de fuerza para la defensa activa de tanques y blindados parece de ciencia ficción. Y lo es. ¿Es ciencia ficción? Pero existe. Defensa activa, un nuevo desarrollo para la protección y defensa activa para tanques y blindados, ha ganado la licitación que se estima en cientos de millones de shekels. Me imagino que será la moneda israelí, no lo sé. Los sistemas se instalarán primero en el tanque Eitan y en las excavadoras de uso militar, los vehículos zapadores. Nueva defensa activa para tanques. La industria de defensa israelí está creando los mejores sistemas de defensa activos del mundo. Esos son los que tienen que llevar a España. Los leopardos españoles. Los mejores del mundo. Del mundo occidental. Porque los rusos lo tienen también. Y dicen que mejores. Estos desarrollos buscan proporcionar la máxima protección a los soldados de las FDI. El vehículo Eitan es un vehículo blindado de entre 30 toneladas desarrollado por Israel. Claro, es que ellos han desarrollado el carro desde principio a fin. Pero los carros israelíes son más pequeñitos. Nosotros vamos a carros grandes. El vehículo se basa en tecnologías y avanzar y transportar 13 personas. Estamos hablando de vehículos blindados de transporte. El blindado tiene las mayores capacidades de defensa y movilidad de su tipo en el mundo, incluido un sistema de defensa activa avanzado. Este sistema incluirá controles de armas y equipos avanzados de detección de objetivos. El sistema se implementará en los próximos años para garantizar la protección contra varios misiles antiaéreos, incluidos los misiles de Hamas. El sistema es una pasada. Aquí a lo que se va es a lo que defensa el carro de combate que no mate a la infantería de marina que está alrededor del tanque o del blindado. El sensor de la amenaza puede ser uno artificial, por ejemplo, un detector infrarrojo de estado sólido, o un humano, por ejemplo, el ojo o el oído. Las medidas no letales generalmente interfieren con la firma del blanco siendo protegido. A lo que se va es a que la... Vamos a ver. La concepción del carro de combate del tanque de ahora y del futuro inmediato, a lo que van a llevar es, no van a ser, aparte de tener la capacidad de ser un vehículo, un tanque es un tanque, coño, es un vehículo de combate, de destrucción, de ataque y destrucción, pero lo que no habían pensado, su defensa era una ametralladora y otra ametralladora coaxial. La coaxial es la que apunta, donde apunta el cañón, apunta esa ametralladora. Ahora no. La concepción del tanque, de la actualidad, de ahora, es totalmente diferente. El tanque tiene que defenderse de los misiles que le lanzan antitanque. Y encima, lo que utiliza el tanque para defenderse, que son misilitos, que explotan a una distancia de entre 10 y 15 metros del tanque, tienen que ser tremendamente precisas, porque son de fragmentación, que no te maten a un soldado tuyo de infantería que va justo junto al tanque. Y todo eso
todo lo que se ha estado contando, hay más. Pero la idea es esa. Y el concepto es ese. Hay mucho más. Pero todo eso hay que encajarlo dentro de un Leopardo E2 español. El mejor tanque de Occidente. Hay que encajarlo todo. Todo eso. Todo eso y mucho más. Las antenas, los radares, las ópticas, los sensores, los disparadores, los misiles, los drones, aparte de todo lo que lleva el tanque. Los lanzadores de humo normales que lleva el tanque, pero tiene que llevar otros en igual cantidad o superior, que son los que crean la burbuja. Realmente, para que os hagáis una idea, los carros de combate del presente y del futuro inmediato, cuando el Leopard lleve todo esto, irán más rápidos, serán más veloces, tendrán mucha más potencia y llevarán una especie de cúpula, por llamarlo de alguna manera, defensiva de 360 grados en tres dimensiones. Imaginad una cúpula invisible encima que los va a proteger. Así que se ha terminado el tío que va en el bazooka, el tío que va con el lanzamisiles, el tanque le va a disparar. El arma automática robotizada que lleva encima, que ya deberían de llevarlo, yo estaba convencido que los leopardos iban, y así nos lo habían vendido, pero resulta que no, como no había dinerito, pues no lo habían hecho. Lo habían proclamado los cuatro vientos, pero no. Las imágenes vais a ver que no, que tiene que ir el tío, si quieres disparar la ametralladora que va arriba, tiene que salir el tío fuera. Por lo tanto, es abatible, plaf, lo puedes matar. Pero ahora no, ahora te van a poner un robot. Te van a poner una ametralladora que es un robot, que va a ir guiada por láser, con radar y por infrarrojos. Por lo tanto, en todo momento eso va a estar 360 grados. Cuando tú asomes la cabeza, la ametralladora es aún no habrás asomado la cabeza y te estarás colocando eso. Tú ya has perdido la cabeza. Pero es que el que está al lado, que va a recogerte, también ha perdido la cabeza. Y si el radar que va a estar dando vueltas, que va a, no va a llevar uno, va a llevar varios radares. Va a llevar el radar que controla la ametralladora, esa ametralladora que antes manejaba un soldado, va a llevar otra que es la que protege el tanque, otro radar que protege el tanque y otros sistemas de radares. Incluso se habla que va a llevar la Aegis, el sistema Aegis. Pero, o el Thales, va a llevar varios sistemas de radares. Por lo tanto, el tanque, el blindado, sobre todo el tanque, pero los blindados también van a llevar ametralladoras, misiles, drones y posiblemente un cañoncito de un calibre pequeño, pero que sea capaz de soltarte un misilazo que te destruya, pues a lo mejor una sección de 10 hombres ahí que estén ahí parapetados. Eso, un vehículo de transporte de infantería. Pero van a llevar un montón de radares que lo van a estar viendo y escuchando todo. Y aparte, van a llevar también tremendo cachimono, tremendo artilugio, que te va a crear distorsiones electromagnéticas, te van a volver loco las comunicaciones y sobre todo te van a volver loco al misil que estás lanzando. Porque no es lo mismo un misil pequeñito que no tremendo misil que te lanza desde tierra o desde una lanzadera de misiles o desde una fragata o un destructor o cualquier otro buque, un submarino o lo que sea.
cómo veis los tanques y los blindados, el concepto, porque lo primero que van a cambiar son los tanques. El concepto va a ser totalmente diferente. Y los nuevos que van a salir van a ser igual como los aviones. Los aviones que van a salir de sexta generación van a ser inmensos, van a ser unos cacharros tremendamente inmensos. Porque todo va dentro. Pues los tanques que van a salir van a ser unos tanques muy grandes. Porque van a necesitar mucha energía. Se habla incluso de llevar baterías, motores, nucleares. Pero claro, la protección va a primar muchísimo, tremendo cañón. Va a ser una especie de pansir, para que me entendáis, pero a lo bruto. Que tenga tremendo cañón, dos o tres cañones más pequeños, tres o cuatro ametralladoras, varios misiles y una protección tremenda, brutal. A lo que se va es a una especie de pansir, por explicar, es que yo no sé explicarlo de otra manera. Va a ser una cosa totalmente diferente a lo que existe en la actualidad. Sí, en el fondo va a tener un tremendo cañón. Un tremendo cañón. Pero la protección va a ser brutal. Brutal. De hecho, y ya voy terminando, de hecho, se sabe que por ejercicios que han hecho, que ha hecho Rusia, se sabe que cuando avanzan los carros de combate, que van mezclados de todo tipo, más gordos, más pequeños, también avanzan una especie de pansires, avanzan pansires. Los pansires son los encargados, junto con los drones que llevan ellos también y cosas de estas, de cargarse todos los drones y todos los misiles que tú les lances. Son los que protegen los tanques, que ya llevan protección. Por eso, el concepto de protección del campo de batalla pasa a otra concepción, algo increíble. Es que estamos hablando de que al final de la corrida, a lo que se va es que van a luchar robots contra robots. Cuando se destruyan los robots contra los robots, entonces van a entrar esos cacharros inmensos en el campo de batalla. Y al final habrá un momento en que estarán luchando robots contra robots y humanos, todos mezclados en el campo de batalla. Es apasionante a más no poder, amigos. Apasionante. Apasionante. Pero como veis, ahora lo importante es que con la millonada de dinero que ha soltado Maripili a nuestras Fuerzas Armadas, que ya era hora que se tomaran en serio, y el miedo hace eso, que aflojes el bolsillo, que aflojes la cartera, que sueltes dinero, pues parece que al año que viene Maripili va a soltar la misma cantidad, 20 mil millones. Y que al año que viene vaya a soltar la misma cantidad, 20.000 o 40.000 millones. Y si la guerra se desata, posiblemente España sorprenda con 100 o 200.000 millones de euros para armamento. Eso es el run-run que hay por ahí. El run-run que hay por ahí. Sí, todo lo que yo he comentado, de que cuando esté todo bien, el terreno bien, y los generales rusos decidan que avance, que Rusia avance, vais a ver los países cómo empiezan a sacar dinero de debajo las alfombras. Se calcula que España posiblemente saque de golpe entre 100 y 300 mil millones de euros, pero para comprar armas, pero ya. Ya no se van a esperar a construir y cosas de estas. Sí, van a destinar un montón de dinero para la industria armamentística, pero
Daros prisa, muchachos, que esto hace fa esto es para mañana. Esto es para mañana. Y lo interesante es que, estoy terminando, y lo interesante es que la industria española, la industria armamentística española, se está preparando, está construyendo como locos, porque a lo que se va es que a final de año los 4S-80 estén en el mar. Estén en el mar. Encima la industria armamentística está trabajando seriamente en un avión, en un segundo avión, lo mismo que hizo Francia, que creó el Rafael. Y también está trabajando en un avión de despegue vertical, coño. Tienen estudiadísimo caramba, el avión francés, el que lleva el Juan Carlos I. Pero ahora que tienen el F-35, también lo están estudiando. Pues bien, tenemos súper bien estudiado el Eurofighter Typhoon, el F-18 Hornet. Pues con esos dos aviones, España puede hacer un avión maravilloso. Y lo está, según rumores, España está fabricando prototipos, dos o tres prototipos de avión. Conociendo España, ya la fija, va a sacar un avión que va a ser superior al Eurofighter. Y en cuanto al avión naval, pues teniendo en cuenta en que tiene, no me sale un nombre ahora, porque claro, esto es un comentario que me está saliendo ahora. En cuanto al avión naval, ahora que tiene el F-35 y el avión de toda la vida, coño, el francés, el de despegue vertical, pues lo están estudiando, pues se van a dar mucha prisa para sacar aviones españoles, que va a ser un híbrido mejorado del F-35 y del avión este tan maravilloso que tiene. Y también están hablando de que España está construyendo, o que tiene previsto construir ya, dos portaaviones que van a ser inmensos, de la clase Juan Carlos I, y van a ser portaaviones de la clase, y digo portaaviones de la clase Juan Carlos I. Imagínate el puerto que llevan dentro y la cantidad de infantería de marina y de desembarco que pueden llevar. Pero es que van a llevar entre 60 y 90 aviones encima, de ala fija y de despegue vertical, todo tipo de aviones y helicópteros complementarios que necesiten. También van a construir varios destructores. España ha construido dos para la marina australiana. Y todo esto lo está haciendo ya, está todo encima de la mesa, está encima de la mesa de la industria armamentística española. Porque lo que se está escuchando es que Maripili igual pone encima de la mesa entre 100 y 300 mil millones de euros, de los cuales la mitad iría a la empresa española, a la industria española. Pero la industria española se tiene que comprometer en construir todo lo que estoy diciendo yo para mañana. Para mañana no, para ayer. Y el resto lo va a comprar, obviamente, a Estados Unidos. Y Estados Unidos con ese dinero le va a hacer un precio maravilloso a España, o igual recurre a China. O por qué no, con dinero se va a todas partes. Igual recurre a Rusia. Yo optaría por China, por la filosofía hindú. Y aquí termino. Yo optaría por la filosofía hindú. Hindú compra a España. India está, se ha fijado con el S-80. Se ha fijado con las fragatas F-100 españolas. Y sabe que vamos a sacar otras mejores. Están muy interesados. India compra indistintamente a Rusia,
a China y a Estados Unidos, indistintamente. Es decir, que los indios encima de un portaaviones hindú te puedes encontrar un F-18, un MiG, un no sé qué, no sé cuántos, es una historia. Teniendo en cuenta que cada uno utiliza sus municiones y funciona de una manera diferente. Pues bueno, pues eso es lo que hay. Pues amigos, el concepto de los tanques, como veis, es tremendamente interesante. Yo he disfrutado un montón haciendo esta reacción militar. Mirad si he disfrutado, que la estoy grabando hoy sábado día 2. Son, caramba, ya son casi las 3. Ya es casi hora de comer en España. Pues esto va a salir esta noche. Mirad si me ha apasionado, que voy a quitar lo que estaba programado para esta noche, va a salir esto. Y también os voy a hablar pronto de las F-120 y os voy a hablar, os van a venir una serie que sé que os encanta que hable de temas militares. Pues bueno, os voy a dar una sesión de temas militares que os vais a quedar con la boca abierta. Pues bueno, ya sabéis, he estado hablando de los tanques, de los blindados, estoy subiendo arriba para decir el título bien, los blindados del presente y del futuro inmediato. Pues así es como van a ser ya los tanques españoles, los maravillosos Leopardos 2E españoles, y yo he descubierto que hay una versión superior al 2E, el 2, el 4E. Que parece que son superiores. No sé en qué serán superiores, no lo sé. Pero a mí lo que me interesaba es el concepto de protección y el concepto de los blindados. Pero van a empezar por los tanques. Pero al final cualquier trasto blindado que haya por ahí, cualquier cosa blindada que vaya por ahí, va a llevar ese tipo de protección. Por lo tanto, van a tener que llevar un sistema de propulsión de motores tremendos. Pues todo eso van a empezar a hacerlo ya. De hecho, ya han entrado los primeros 40, la primera división. Los primeros 35-40 tanques españoles. Pues amigos, he disfrutado de verdad muchísimo. Creo que se nota, pues casi 2 horas de reacción. Y despidiéndome 2 horas. Soy Tony Garcés. Os mando un abrazo muy grande desde Valencia, mi querida España, mi amada España, siempre España. Os mando un saludo muy grande desde Valencia. Os deseo a todos que tengáis muchísima salud. Disfrutad de este maravilloso fin de semana. Y nada, paz en la tierra, que por desgracia no hay. Que Dios os bendiga a todos. Mañana más y seguramente me daré otro tema militar. Un abrazo a todos, amigos. Que Dios os bendiga.